¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va con Mario Alberto Kempes? Soy Fernando Palomo. Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. La tiene Byrne. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Guerrero. García. Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Shabalala! Ha sido una brillante atajada del arquero. Se escapó el balón, es córner. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Epa! ¡Este es buena! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Navarro. García. Shabalala. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Tremendamente angustiosa. Saque de arco. Es una gran intercepción de pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. García. Le pega. ¡Gol! Es significativo el primero del partido. Ha caído. Hay festejo en la grada. Vaya cabezazo, Mario. Se tenía que haber tirado 3 días antes para pararla. Entra en zona de peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Está transitando el perímetro. Es para pegarle. Muy buena tajada de este arquero. Balón afuera, es tiro de esquina. Ese es un buen pase. Parecía bueno, pero nada más. Lewandowski. Messi. Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¿Qué oportunidad más clara? Guerrero. Se acerca y crea peligro. Buscará hacer daño con este tiro libre. Y lo va a cobrar. Oportunidad de gol desde el córner. Guerrero. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Se acerca zona de ataque. Y hasta ahí llegó todo. Lo contrario, se quedan con la pelota.
Navarro. Aquí puede haber una oportunidad. No hay quien llegue a cerrar esa pelota. Guerrero. Se viene un lateral. Pierde el control del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. La tiene Byrne. Centro al área y busca crear peligro. Parecía. La tiene y está, es un zapatazo. Pega en un defensor. ¡Gol! Desvía la pelota, nada que hacer para el arquero. Gol en propia puerta. Qué casualidad pegar en un jugador compañero. Se le desvía y esa pelota que entra. Intentando abrir el campo. Se juega el fútbol con las manos ahora. Lleva la pelota a zona de peligro. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Iniesta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy peligroso el juego de pelota parada. Bien sacada la tarjeta. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Se le va a enfriar la comida porque le suman 4 minutos más. Le va a pegar. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. ¡Qué lujo de gol, Marito! Es que sacó un pincel para definir. ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! El partido por ahora 2-1. Al piso va. Navarro, atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Dos. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Transporta la pelota a zona de ataque. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Ahí va el cabezazo. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Epa!
¡Epa! ¡Este es buena! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Empiecen a cantar, señores! ¡Le pegó! ¡Una muy buena tajada! La tiene Byrne. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Zabalala. Entra el jugador y quizá tenga una. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Ahora busca apoyarse en un compañero. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se acerca y crea peligro. ¡Zapatazo! Y la puso ahí abajo en la esquina inferior. Y por ahora el marcador 3-1. Se acerca zona de ataque. La tiene Byrne. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Negredo. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Zabalala. Han perdido la redonda. En 20 minutos se termina todo. Zabalala lleva la pelota a zona de peligro. Iniesta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Han perdido el balón. La pelota que abandona y saque de manos. Negredo. García. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Se viene un lateral. García. Se lo están prestando el balón que cambia de dueño. 10 minutos para que se termine el partido. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado.
García. Negredo. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Sabalala! Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Ahí la tiene para ponerse a uno. Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Ha caído el gol, un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensábamos quién lo podía llegar a ser. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. El arquero que salió de vacaciones fuera del área, que no lo vayan a sorprender. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Muy buen balón al vacío. Es falta y será tiro libre. Confirmado, ahí está la tarjeta roja para el defensor de este equipo. Lo traicionó el temperamento y el defensor a bañarse antes de tiempo. Le va a pegar desde ahí. Y se viene el córner que puede definir el partido. Lewandowski. Se ha terminado el partido. Marcador final.